Santiago y Eduardo son dos de los protagonistas de Los Sapos de la Memoria, obra que puede verse los domingos en el foyer del Centro Cultural Provincial, con dirección de Brian Bolson. Con ellos vamos a hablar sobre esta obra que trata una temática muy particular, muy lejana a ustedes de alguna manera por una cuestión etaria, sí, sí. ¿No? Sí, un poco, sí. Algo que nos dijo la autora que nos vino a ver desde Córdoba, algo que nos dijo algo interesante para nosotros fue que nosotros éramos como esa generación del medio que no está tan, no la vivió a la dictadura ni nada por el estilo, pero sí la siente mucho, ¿no? Como la generación más joven incluso ahora, que la siente como más lejana que nosotros incluso. Bueno, vamos a contar para quienes no sepan sobre qué trata Los Sapos de la Memoria. Se trata más que nada de un chico, Camilo, que se trata de buscar la información sobre su madre desaparecida. Ya sabe sobre su padre, pero sobre su madre no le quieren decir nada, le ocultan información. Así que es un viaje, por así decirlo, en el desarrollo de Camilo, también con muestras del pasado, para demostrar cómo es que se ve la dictadura tanto en el presente y cómo se vivió en ese tiempo. Bien. Está basada en un libro, ¿no? En el libro de Graciela Violetto. Se llama, que se llama igual, Los Sapos de la Memoria también. Bien. Una escritora cordobesa, me decían, de cámara, y que los vio en la primera función. Ajá. Nos fue a ver el estreno, muy cariñosa. ¿Y ustedes cómo se sienten haciendo esta obra? ¿Primera actuación? ¿O ya tienen experiencia teatral previa? No, por mi parte no. Yo ya vengo de antes trabajando, incluso ya trabajé en otras obras con el director Brian. Pero no, yo vengo actuando desde los 15 años, ahora que tengo 22, como que tengo un poco de trayecto. ¿Y vos, Santiago? Y yo solamente había trabajado en una sola obra, que también había sido dirigida por Brian. Y era una micro obra, pues tuvo solamente una función, así que fue más o menos así nomás. Bien. ¿Cuántos artistas hay en escena? ¿Cuántos actores hay en escena? Somos siete. Siete, sí. Bien. ¿Todos más o menos de la misma edad? ¿Todas personas muy jóvenes? Sí. Bastante jóvenes. Sí, sí. No hay nadie... No pasamos los 30, creo que nadie pasa los 30. Bien. Siempre terminamos las notas que tienen que ver con funciones, con shows, con obras de teatro, con una invitación directa a ver la obra. Así que días, hora, lugar, inclusive lo que se viene para octubre. ¿Querés invitar vos? Sí, ahora nos presentamos en la sala Foyer del Centro Cultural el 26 de octubre y el 2 de septiembre, y después en octubre hacemos una función en el Centro Cultural de Santo Tomé el 12. Si no mal recuerdo. En Santo Tomé. Bien, seguramente ya vamos a recibir información y lo pondremos en cartelera. Bueno, mucha merda para las funciones que quedan aquí en Santa Fe y para todo lo que sigue. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Muchísimas gracias. Por darnos el espacio nosotros. Stanley Rock Bar, 25 de mayo, esquina Santiago del Estero. Sábado 25 de agosto, 21 horas, Luz Pereira más Candela Fernández, acústico. Toda la cartelera del bar puede encontrarse en www.stanleyrockbar.com. El Solar de las Artes, 9 de julio, 2955. Sábado 25 de agosto, Peregrinos más Lucas Vázquez, folclore. Apertura de la sala 21 horas, espectáculos 22:15. Informes y reservas 0342-154-861-395. Afiliados a SADOP sin cargo. Sábado 25 de agosto, 22 horas, Juan Eboutat Unipersonal. Más amigos en Asociación Cultural El Puente. Primero de mayo, 3349, Santa Fe. Domingo 26 de agosto de 14 a 18 horas, jornada de reanimación cardiopulmonar, RCP, a cargo de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Santa Fe. Enseñanza gratuita de la técnica en la zona del Faro de Costanera Oeste Santafesina.
Miércoles 29 de agosto, 19:30 horas, Cuentos de invierno en el Arca del Sur, Irigoyen Freire 29:35, Santa Fe. Yeah,